Ya lo expliqué. Cuando hay una denuncia, según me han informado los abogados, tienen que ir a declarar los implicados. Lo que no sé es si por el cargo, por ser expresidentes, de conformidad con el artículo 108 de la Constitución, porque los presidentes hasta ahora solo pueden ser juzgados por traición a la patria y delitos graves. No sé si puedan hacerlo por escrito. Yo creo que ayudaría mucho que declararan, nada más que hay varias cosas, factores, ¿no?, que se tienen que tomar en cuenta. Primero, el que la acusación tiene que probarse. El que acusa, prueba. Porque si no, no se estaría haciendo justicia. Para no linchar políticamente a nadie. Para no hacer un juicio sumario. Una eternidad más tarde. Yo siento que para juzgar a un expresidente en los casos en que se están dando las cosas, los acontecimientos en el país, pues tiene que haber una consulta ciudadana. Eso es lo que yo he sostenido siempre. Presidente. Entonces, yo quiero que este caso lo decida el pueblo, que no se confunda nadie. Yo no puedo ser cómplice, no puedo ser tapadera de nadie. Está enojado el presidente Calderón conmigo, dice que hay persecución política. Nada de eso. Yo ya lo perdoné. Nos robó la presidencia, él lo sabe. Pero yo no odio. Pero no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos. Ni modo que yo vaya a decirle al juez de Estados Unidos, ya no investigues, exonera a García Luna. Pues eso no lo puedo hacer. Ahora, si está pensando que yo tengo influencias hasta para decidir lo que está haciendo este juez de Nueva York, pues entonces sí, ya está exagerando, ¿no?